Una persona viajó a RDC y se fue, se pasó muy inteligente. ¿Dónde se fue? Se fue a los yeshivot para conocer los yeshivot. La verdad es una cosa increíble ver cómo están los yeshivot. Ver ahí mundos, mundos de Torah. Después hizo el Tfilat Minjá en Ponovich. ¿Qué pasó? Él vio que hicieron, hay ahí 700 o 600 alumnos, puede ser más. ¿Qué hicieron con Ram? ¿Qué es este último Ram? No entendió qué pasó. Se vino con quejas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Los yeshivot tienen que estar. Esta es costumbre, es muy antigua de ellos, los yeshivot grandes. Yeshivot grandes, yeshivot buenos, los más fuertes que hay, es hacer siempre minjá de Corán. No hacen minjá jazabá completa. Esa es la costumbre de los yeshivot grandes. Pero esta costumbre tiene base de jajamí muy grande, no da ahorita, vamos a hablar de mucho tiempo. ¿De dónde la raíz de ellos? La raíz de ellos es del hijo de Arambam. El hijo de Arambam, el señor negro de él, de en la época de él, no todo es hacer atención y caminar con la jazabá. Le tenemos miedo de algo veces, de hacer 10, no hay de hacer cabana con todos, no con cualquier persona, es Arav Bugitador de los rabinos de Zerba, de estar en París, no todos están en este calidad. De él, cada mahamot se dijo para mí una vez, vio a él cada palabra así con el dedo. Todos los jazabas. Estos son especiales, entonces que hicieron los yeshivot, hicieron una cosa de Corán. ¿Para qué? Para hacer la cosa, está seguro. Él tiene base muy grande, no hay nada. Entonces otros, Balibati, todo el mundo, Kolevim, así, seguir así. Hay algunos Kolevim también hacer así. Entonces ustedes van a ver de unas personas hacer Corán, Minjá, no diga nada. Tiene base muy, muy fuerte. La mayoría de los yeshivot está en este el camino, se llevó tan grande, tan fuerte, que estudia Torah muy profundo, está en este camino. ¿Pero Minjá también está ahí, no? No, Minjá es así. Ahí es imposible. Aquí hay unos que quieren que aquí logramos el Corán. Primero está estudiado como ellos, muy profundo, después usted va a estudiar como ellos, solamente 6 horas, una vez, bueno, la cabeza va a estar, no es variado, muy difícil. ¿Por qué no probamos un año? Proba un año de estudiar, no un año, una semana proba a estudiar como ellos. Una semana, no está mal. Ustedes van a ver qué quieren decir. Es como otro probar. ¿Qué nivel? Es una cosa increíble a nivel de ellos. Ahora otra cosa, una persona absolutamente distinta. Una persona, una mujer, cocinó el sartén, puso aceite y puso cebolla. ¿Sabe qué es cebolla? ¿Cómo dice en español cebolla? Bachal. ¿Cómo? Bachal. Cortaron y puso ahí. Ahorita el sartén era más de 24 horas de carne. El tenedor, que era para revolver, era también más de 24 horas de leche. ¿Qué es ahorita? ¿Qué es la halajá de la tenedor? ¿Qué es la halajá de la sartén? ¿Qué es la halajá de cebolla? Claro, está. Terminamos. ¿O cuando preguntaron en un momento? Necesita saber también de la cebolla. Entonces la halajá, aunque sea un poquito que hablar o a lo largo, pero ahorita no tengo tiempo, es de los tres estantes mexicanos. Los tres, en casa de cebolla, los tres están permitidos. Todos, cada uno es más de 24 horas y todos los tres están prohibidos. Y si uno pensaba que era saber el motivo, los albergines están a la tarde, ellos van a hacer esfuerzo y van a decir a cada uno quiere saber el motivo, por qué está permitido.